actuales, batiendo todos los récords. Para empezar, buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por acudir a esta convocatoria y muchas gracias, como siempre, a la gente de Traficantes de Sueños, que es un sitio espléndido, siempre abierto a este tipo de iniciativas y donde nos encontramos, como siempre, como en casa. Para los que no conocéis las costumbres del lugar, tenemos hasta las 9, porque a las 9 el personal tiene que dejar de currar, que es lo suyo. Entonces, nuestra idea era más o menos utilizar la mitad, una primera hora en intervenciones previas de la mesa y después el resto del tiempo, pues ver si podemos abrir un coloquio y a las 9 nos echan. Entonces, el siguiente punto en el protocolo es que yo presente la mesa, ¿no? Quería empezar por Mersona. Por Mersona. Mersona es hermana de Salvador Puig Antich, como Inma, como Karma, como Montserrat, ¿no? Son cuatro mujeres que han peleado indesmayablemente contra aquel asesinato. Primero han peleado en este país, han intentado reabrir ese caso aquí, en Estrasburgo, y ahora, finalmente, cuando se nos cerraron todas las puertas aquí, están en la querella argentina. Mersona viajó a Buenos Aires. Yo solo quiero contaros una pequeña cosa. Cuando yo llamé a Mersona para proponerle que se personaran en la querella argentina, yo recuerdo que ella me explicó que se habían metido ya en cuatro procesos y que era aquello que había sido muy duro y que era muy duro entrar en un proceso de estos, pero que en cualquier caso ella tendría que convocar una asamblea de hermanas famosas a la que se refieren también en el libro y con el resultado de esta que la llamara en una semana, cuando la volví a llamar me insistió en que aquello era muy duro pero que habían pensado que Salvador también se habría metido en esta lucha. Yo me emocioné, claro, cuando oí eso, porque primero porque pensé, contamos con Salvador, y segundo porque pensé, contamos con Mersona y con sus hermanas, contamos con mujeres de esa pasta, de la pasta de Ascensión Mendieta, las mujeres que protagonizan nuestra lucha y las mujeres que nos van a llevar a ganar, porque estamos convencidos de que terminaremos ganando en esta pelea contra la impunidad del franquismo. El siguiente a presentar es absolutamente absurdo que yo lo presente. Joan Tardà, porque lo conocéis todos. Joan Tardà es un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Si recordáis, en la anterior legislatura, ese congreso que no nos representaba, pues bien, había alguna gente, poca, que sí que nos representaba, y él era uno de ellos. Todas las iniciativas que llevamos en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad del franquismo contaron con su apoyo y con su consejo. Es más, ya puestos, ¿no?, al festival de la querella, Joan impulsó en Esquerra Republicana de Cataluña su personación en la querella en defensa de las mujeres y hombres de ese partido que asesinó a la dictadura, cosa de la que deberían de tomar nota otros partidos. Presentaron esa querella encabezada por Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña y miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y por su participación en la querella.
Jordi, es periodista y escritor, yo lo he conocido esta tarde, lo conozco del libro, ¿eh? Lo conozco del libro y es un libro que os recomiendo que compréis y que leáis, porque tendréis una información meticulosa de lo que fue ese caso y una información escrita desde un punto de vista honesto y respetuoso con las ideas y sentimientos del gran luchador que fue Salvador. Y además, tengo el convencimiento de que Jordi es un gran tipo. Si queréis una demostración, os leo cómo acaba este libro, ¿eh? El libro acaba con esta frase, porque nos la merecemos, la tan anhelada victoria, y es de justicia. Es exactamente así como había que terminar este libro. Es de justicia y nos lo merecemos porque llevamos 42 años peleando contra la injusticia. Ese es el autor del libro. Y yo soy Chato Galante, preso político del franquismo. Qué cabrón. Formo parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina en representación de la Comuna, que es una magnífica asociación de talegueros y talegueras, cuya actividad fundamental en este momento es la lucha contra la impunidad del franquismo. Y no lleva mucho tiempo esto de la querella argentina. Yo todavía tengo un poquitito para hablar, el resto intentaré meterlo en el coloquio. Yo, hablando del libro, yo querría señalar fundamental tres cosas. Una, es un trabajo exhaustivo, realizado a partir de un conocimiento a fondo de lo que es esa causa y además de una serie de entrevistas prácticamente con todo el mundo que uno puede imaginar que tuvo algo que ver con aquel caso. Y en este segundo aspecto, en esas entrevistas hay algunas cosas que tienen una importancia fundamental de cara a una reapertura de ese proceso. No os las digo, os lo leéis porque hay informaciones muy importantes. Ahí es una demostración de que sigue existiendo periodismo de investigación y periodismo de investigación del bueno, porque en ese libro no hay ni un juicio de valor, ni una afirmación gratuita y todas las conclusiones están rigurosamente demostradas, como hay que hacer en un libro de estas características, ¿no? Segundo aspecto sobre el libro. El libro está atravesado por una clarísima denuncia de ese juicio como una farsa que tenía su sentencia ya dictada desde antes de empezar, partiendo del más absoluto desprecio de cualquiera de los principios de la justicia, como corresponde al régimen que juzgaba a Salvador, ¿no? Ese régimen que sustituyó sistemáticamente a la justicia por la venganza. Desde ese punto de vista se empieza por denunciar a los políticos del régimen, del dictador, a los que firmaron aquella sentencia de muerte. Nosotros tenemos imputados y con la pedida la extradición de Antonio Carro y de José Utrera Molina, dos ministros que firmaron aquellas sentencias de muerte. Y se mete con la justicia militar si es que tal cosa existe. Y hace un repaso no solamente de los mecanismos que llevaron a toda aquella farsa, sino de los energúmenos uno por uno que lo realizaron. Y yo quiero simplemente citar a uno, Carlos Rey González. Era el único, como representante del cuerpo jurídico del ejército, que tenía algo que ver
con el derecho. Él fue el que dictó esa sentencia de muerte, él fue el que llevó el proceso, aunque era el más joven y con el rango de capitán. Este interfecto hoy defiende a la Alicia Sánchez Camacho, o defiende, no, ha pasado de la imposible justicia militar a la imposible justicia eclesial, porque se dedica a las separaciones ante los tribunales eclesiásticos, se dedica también a los procesos de canonización y de beatificación, que son ahora mismo uno de los principales negocios que tiene montado el Opus, y él como formando parte de ese mecanismo de conseguir dinero. Lo que es importante retener de este es la denuncia que se hace de la estupidez y de la infinita crueldad de aquel proceso. Si queréis un ejemplo claro de esa infinita crueldad, a Salvador le hicieron firmar 6 horas antes de asesinarlo que lo iban a ejecutar, porque había que llevar ese papel dentro de los papeles del proceso de la justicia militar. Ese era el régimen contra el que nosotros luchábamos. La siguiente cosa, el final ya, sobre el proceso que se llevó adelante. Entender que además de todas esas cuestiones, Jordi trae el proceso aquí y ahora. No simplemente se limita a denunciar a los políticos, a los militares, a los policías del franquismo. También denuncia a la casta política hoy, a esa gente que es incapaz de anular sentencias promulgadas por tribunales, por consejos militares fascistas, que aplican un código de justicia militar de un ejército golpista y asesinan gente sin prueba alguna. Esa gente que no está anulando esas sentencias, esa gente que tampoco está juzgando a los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese régimen, esa gente, como se dice en este libro, son colaboradores, son cómplices del franquismo, sea cual sea el partido político al que pertenecen. Eso, que es obvio, que es claro, da gusto leerlo, negro sobre blanco. Particularmente da gusto leerlo negro sobre blanco a los que tuvimos que soportar aquellos juicios, a los que tuvimos que soportar aquellos consejos de guerra. Solamente eso es una enorme alegría que os podréis dar leyendo este libro, porque hay alguien con la suficiente valentía como para decir algo obvio en un país que está acostumbrado a mirar para otra parte, en el que los políticos han terminado con el cuello como la niña del exorcista, intentando mirar a cualquier lado que no les indiquen toda la falacia, la estulticia y el asco. Y el asco que da gente que después de 40 años de muerto el dictador no es capaz de sacar a los muertos de las cunetas. Eso, lo tenéis escritito en el libro, por eso os digo, comprar el libro, que merece la pena. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un día nos llama mi hermana segunda y nos dice que el domingo por la noche todas a cenar en su casa, que hay un padre de la escuela, porque mi hermana había tenido a su hija, hija que ha escrito un libro sobre Salvador. ¿Cena de Pantumata? La Pantumata, muy catalán. Y lo primero que pensamos todas fue, ostras, pero si está todo dicho sobre Salvador.
porque bueno, se han escrito más libros y qué más. Y entonces quedamos con él y nos contó que iba sobre el proceso, sobre todo el proceso judicial, y que había descubierto nuevos testigos y nuevas pruebas, y bueno, que estaba todo argumentado y así. Bueno, tiramos para adelante, lo felicitamos, y entonces, es verdad, en el momento en que te pones delante del libro, leer cosas sobre Salvador siempre cuesta, pero también no puedes dejar de hacerlo porque tienes ganas de saber todo lo que ha pasado, ¿no? Y claro, es un doble sentimiento. Pero bueno, ya una vez preparada así emocionalmente, lo empecé a leer y realmente no me costó porque no habla de la parte humana de Salvador, sino del proceso. Y entonces te va cogiendo una mala leche, que dices, ¿cómo hemos podido vivir 40 años bajo todas estas injusticias y cómo hemos aguantado? Porque realmente, bueno, la cosa tiene entrecijo, ¿eh? Y ahora me he perdido. Estabas en la mala leche. En la mala leche, es que cuando hablo de la mala leche ya... Que eso lo ha dicho mucha gente leyendo un libro. Sí. Que me pongo... Eso como... Claro, porque... Me indigno. Vaya. Es que es una cosa detrás de otra. Y bueno, y se te... Dices, ¿cómo me has aguantado? Claro, yo he vivido la última parte del franquismo, pero realmente... Es que no se explica, porque es que de injusticias han habido y de sufrimiento y de negrura, mucha negrura. Y entonces, bueno, quiero agradecer hemos podido llegar hasta Argentina gracias al esfuerzo de muchísima gente, desde el grupo de Esquerra que nos ayudó a que fueron ellos los que vinieron y nos dijeron que se presentaban una moción delante del Parlamento catalán para poder reabrir el caso, y para reabrirlo se necesitan pruebas nuevas. Entonces, todo el Parlamento catalán lo aprobó y pudimos pasar el caso a dos abogados que trabajaron muchísimo durante 2 años y encontraron las pruebas y lo hicieron muy bien, pero pum, tampoco pasó. O sea, tampoco reabrieron el caso. Y gracias a todo este, al esfuerzo de muchísimas más personas y de él también, que gracias a todos ayudan a que la memoria siga vigente y que esto nos ayude a todos a que no tengamos que volver a pasar por situaciones como las que se han vivido en este país. Muchas gracias. Sole, ¿dónde estás? Que no te veo. A ver. ¿Dónde está Sole? ¿No está? Sí. Ahí. Quiero empezar. Buenas tardes. Primero, antes que nada, a agradecer a Sole la organización de este acto fantástico con la sala llena, fagoig, que decimos. En Barcelona, en Cataluña. Gracias Joan por tu presencia. No os doy las gracias a vosotros por vuestra presencia, sino por vuestra tenacidad, por vuestro compromiso, por vuestra lucha. El periodista tendría que ser invisible, los importantes son ellos, suya es la historia, de ellos es la historia, de ellos es la lucha, y su compromiso es el nuestro. El periodista solo cuenta verdades. Mal periodista es aquel que no, que inventa. Y lo que digo, ¿no? Pues tendríamos que ser transparentes. Gracias a todos por estar aquí. Voy a empezar al estilo Pablo Iglesias. Le he oído un par de mítines en Barcelona. Gran orador. A tope. Una cosa impresionante. Él tira de anécdotas para empezar, que es una forma de meterse el público un poco en el bolsillo, de empezar de forma amable. No es mía la anécdota, es de un actor catalán, Ramón Madaula. No sé si lo conocéis, es muy conocido en Cataluña, yo creo que aquí también. Porque ha trabajado mucho. Es el, como digo yo, es el marido de la Colometa, el marido de la Colometa. Colometa es Silvia Moon,
protagonizó una serie fantástica interpretando el personaje que creó Mercè Rodoreda en la Plaza del Diamant, la Plaza del Diamante, y como que son pareja, pues para mí siempre el hombre de la Columeta. Es una anécdota que se la oí en la radio, hace referencia a un lapsus lingüístico que él tuvo una vez aquí en Madrid, estrenando una obra que primero la interpretó en Barcelona, no me acuerdo del nombre de la obra. Se ve que él era el actor que salía primero a escena, salía en medio del escenario, miraba al fondo como si fuera el horizonte, y en catalán decía: s'acosten els soldats, que traducido literal al castellano, se acercan los soldados. Por la razón que fuera, ese día el traductor automático que llevamos siempre la gente de Barcelona cuando venimos aquí en Madrid se le estropeó, o tuvo un lapsus, no sé qué le pasó, que Ramón, en el día del estreno en Madrid, se pone en el escenario y en vez de decir se acercan los soldados, se acuestan los soldados. Me imagino que se quiso morir. Nadie entendió nada y, bueno, tiene su gracia. ¿Por qué recurro yo a esta anécdota que no tiene nada que ver ni con Marsona, ni con sus hermanas, ni con Salvador, ni con la tragedia que se esconde detrás de su caso? Por un lado, me sirve para pedir disculpas porque voy a perpetrar el castellano, que es una lengua que yo hablo demasiado poco. Fui parido en catalán, tuve la suerte de poder estudiar desde niño en catalán, porque mis padres, junto a otra gente, se unieron al final del franquismo para crear una escuela donde los niños pudieran ser educados en la lengua con la cual fueron paridos y con la cual jugaban en las calles. Y después, en el ámbito profesional, yo he trabajado siempre en catalán, solo con un paréntesis que duró 3 meses de un invento de prensa amarilla que en los años 90 se creó en Barcelona. Me fui a trabajar a ese periódico en castellano, duró 3 meses, a la cola del paro de enseguida, o sea que mi experiencia con el castellano fue terrible, o sea que me vas a disculpar por todos los errores lingüísticos que uno pueda cometer en este breve parlamento que voy a hacer. Esto, por un lado, me sirve la anécdota de Ramón, y por otro lado, el lapsus lingüístico que tuvo él, que crea esta dicotomía, ¿no?, entre un ejército que se acerca peligroso, con las armas desenfundadas, con el objetivo de tomar una plaza enemiga, contrasta con un ejército que se acuesta, de hombres que, mujeres que se ponen el pijama, se ponen en las tiendas a dormir, o sea, dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque mi libro, de lo que va, es de crear ejércitos que se levanten, no de soldados, sino de mujeres y hombres, como los que estáis hoy aquí, que cojan la bandera de la verdad, la bandera de la dignidad, la bandera de la historia, y vayan para el objetivo de conseguir la justicia. Es un libro, como ha dicho Marsona, que indigna, es un libro con la voluntad de indignar. Mal estaría si mi libro creara lectores pues que se acabaran durmiendo leyéndolo, ¿no? Todo lo contrario, es un libro para crear eso, un ejército de mujeres y hombres comprometidos con la causa de Marsona, con la causa de Chato y con la causa de toda la gente que está luchando en este sentido. ¿De dónde sale la idea de escribir yo sobre Salvador? Cuando Marsona, ya lo he dicho muy bien, se había contado todo y muy bien contado. Si habéis visto la película Salvador, sale de un libro que en su día escribió Francesco Escribano, gran periodista catalán, donde ahí se cuentan ya muchas cosas. Pues la idea mía sale del hecho de yo, como periodista del diario Avui, periodista de tribunales, de haber seguido el proceso de revisión que Marsona ya ha apuntado, que se siguió delante del Tribunal Supremo entre los años 2005 y 2007. A las hermanas Puig-Antich contrataron a los abogados Sebastián Martínez Ramos y Olga de la Cruz con la misión de pedir la revisión del caso delante de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
Una revisión de un caso ya sentenciado solo se puede pedir, según la legislación vigente, si uno es capaz de aportar prueba nueva que en su día no fuera vista por el tribunal que juzgó el caso, o testigos nuevos. Esto lo tuvimos fácil porque... Eso a ti te parece fácil, pero eso no, es dificilísimo. Es difícil, pero como que no aceptaron ninguna prueba, todas eran nuevas. Eso quiero decir. Eso. Sí, pero lo que yo quería decir es que el trabajo legal... El trabajo jurídico de Sebastián y Olga fue brillantísimo. En el libro veréis que hay una web donde hay colgada toda la información del caso. A quien le interese el detalle jurídico, ahí va a encontrar los documentos, el texto del recurso presentado por Sebastián y por Olga, con todos los testigos nuevos que ellos aportaron. Y mi indignación nace en junio, julio del 2007, cuando el Supremo, en vez de hacer un acto de justicia y aceptar a trámite la revisión y entrar a fondo a discutir sobre el caso y sobre los motivos nuevos que se le aportaban, en vez de hacer caso a los votos que hicieron dos jueces, Calvo Cabello y Ángel Juanes, que hicieron lado, que dieron apoyo a la petición de revisión, pues ahí se impuso la mayoría, no una mayoría jurídica, y ese es el drama y esa es la indignación, sino una mayoría que actuó en clave política. Y ese es el drama. La Sala Quinta del Tribunal Supremo, Sala Militar, es una sala que actúa con criterios políticos, con una mayoría que bebe y vive del pasado, con una raíz clarísima y directísima con el franquismo, y eso es lo que yo, desde el momento en que el Supremo falló en ese sentido, quise denunciar en un libro. Me indignó tanto, tengo que decir, el hecho en sí de la resolución, como la forma en que esta fue acogida en Cataluña. A mí me sorprendió mucho, siendo como somos una gente pues, que nos gusta salir a la calle a manifestarnos a miles, que esa resolución, que es un insulto al caso más flagrante de represión que vivió el pueblo catalán en el franquismo, la muerte de Salvador concentra en sí misma toda la brutalidad de la represión del régimen franquista en Cataluña y también en el resto del Estado, pues que eso pasara desapercibido. No hubo una respuesta de la sociedad de indignación como hubiera tenido que ser, en mi entender. Hubo artículos de prensa, hubo cosas, pero no hubo más. Por eso yo me pongo a trabajar en este libro convencido de esta necesidad de crear estado de opinión, de levantar ejércitos que caminen al lado de la causa de las hermanas Puigcentich. Es un libro que arranca de aquí y, como ha explicado ya Chato, introduciéndome yo en la causa, sumergiéndome en el sumario, empiezo a encontrarme nombres de personas que yo no había oído hablar de ellas nunca en todo lo que se había escrito, que tengo la suerte de contactar con ellas y que quedo pasmado, para decirlo de una manera, con lo que me cuentan, que son todo elementos que ayudan a demostrar de forma, ya creo yo, definitiva, por eso el libro se llama Caso Abierto, ayudan a demostrar de forma definitiva pues, el montaje y la conspiración judicial, política y policial que hubo en el año 74, entre septiembre del 73, cuando pasan los hechos, y marzo del 74, cuando es ejecutado Puigcentich, pues demuestran la conspiración que hubo con el único fin de convertir a Salvador en carne de patíbulo, como así fue. Mirad, si alguien que como yo está acostumbrado a ver su nombre negro sobre blanco porque escribe en los papeles y publica algún libro, os dice que no es vanitoso, no os lo creáis, porque el hombre es, el ser humano es como es, y a todos nos gusta pues, ver que nuestro trabajo tiene su premio, en este caso pues, reconocido en un libro que he tenido la suerte en Cataluña pues,
que ha tenido mucha buena acogida, 3 ediciones, muy buena prensa, se ha hablado mucho de él. Vanitosos somos, pero yo no he venido hoy aquí, no me he subido en el metro en mi casa, no he bajado para leer, he hecho transbordo en Sants con un metro un poco más grande que es el AVE para venir hasta aquí, a que nadie me aplauda, porque la parte de vanidad ya la tuve satisfecha en Cataluña cuando... si estoy aquí es por vosotros, porque es por vosotros que yo creo que vale la pena, merece la pena haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, por la gente que ya como Chato pues tenemos una edad, pero sobre todo por los jóvenes que veo muchos aquí y que estoy muy contentos. Estoy pensando también en una persona muy joven, más joven que todos que están aquí, que también conoce Marsona, una chica que se llama Laia Rull, estudiante de bachillerato, que me llamó a mí hace unos meses, está preparando un trabajo de investigación de recerca, que decimos el segundo bachillerato para presentar. Lo hizo un trabajo alucinante sobre la pena de muerte y un capítulo muy extenso sobre el caso Puigcentich. Es ese tipo de soldados los que tenemos que levantar con este tipo de libros, esta gente, la joven, la que hay que implicar en la lucha por la verdad. Voy ya para terminar. Este libro también tiene un objetivo muy claro, que es alzarse contra el miedo. Cuando a mí, he tenido suerte que compañeros me han entrevistado para hablar del libro y difundir su contenido, me preguntaban o me han preguntado, Jordi, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a tú buscando y encontrándote personajes del caso Puigcentich? Yo siempre he respondido lo mismo. Lo que más me sorprende es que todavía existe miedo, existe mucho miedo en muchas personas, que durante esos 40 años de dictadura les inocularon el miedo a hablar en las venas, y todavía hoy hay gente que cuando vas a buscarlos, estoy escribiendo sobre Puigcentich, me gustaría conocer su versión, su experiencia en el caso, perdona, pero yo no te voy a hablar. O te hablan a medias, o no te lo cuentan todo porque ves que hablan con miedo, todavía como si en la mesa de al lado hubiera uno de la secreta o un falangista de esos que iban señalando a la gente después en comisaría. Eso es terrible. Mirad, es muy fácil. Voy a poner un ejemplo de qué quiere decir este miedo. Después de publicar el libro, me llamó un director de cine de Barcelona, Carles Balaguer. Ha hecho unos cuantos documentales. Él había querido hacer un documental sobre el caso, pero lo aparcó en su día. Después de leer mi libro dijo, ahora es el momento, contactamos, nos pusimos a trabajar, localicé yo todos los testigos del libro, oye, vamos a hacer esto, ¿quiere salir? Sí, sí, sí. Al final esto no va a tirar para adelante, por una razón económica, porque Carles no encontró la financiación suficiente, pero también por una cuestión de miedo. El miedo que ha tenido el testigo clave, que veréis que aparece en el final del libro, no os voy a contar quién es. Joan antes me ha dicho, hostia, esto está hasta el final leyendo. No habléis demasiado. Es periodismo, pero veréis que hay también una voluntad del autor del libro en que la información pase de forma amena. Es un poco un estilo detectivesco. El lector avanza a la vez que avanza también la investigación del periodista hasta llegar al final del libro a un señor que vive en una ciudad pequeña de España donde mandan hoy los que han mandado siempre y ya mandaban entonces, y que no tuvo ningún problema a recibirme a mí en su casa y hablar, pero que cuando se trató de ponerse delante de una cámara e integrar un documental me dijo que no, y yo le pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que mi mujer no quiere. Y le pregunto, ¿por qué no? Porque tiene miedo. Miedo de los que han mandado siempre, de la reacción de que esta gente puede tener. Voy a acabar con otra anécdota, en este caso es mía, es el único spoiler que voy a hacer del libro, está incluida en el libro. Era yo muy chico, muy pequeño, no llegaba a los 9 años. Me
acuerdo perfectamente, una mañana de sábado, dándole la mano a mi madre, paseando por la avenida de la Catedral, la avenida de la Catedral de Barcelona, sábado por la mañana, debía ser invierno, nos cruzamos con una pareja de policía uniformada, los grises. Digo que era invierno porque iban con esos abrigos de pies a cabeza, que aparecían en armarios de esos de metal, que ya no, de metálicos que ya no existen. Y yo sentí miedo, y lo tengo muy presente. Y es todo lo contrario que un chaval debería experimentar cuando se cruza con dos policías. Tendría que ser una cosa simpática, que tendría que dar seguridad. Todo lo contrario. ¿Y por qué ese miedo? Porque yo ya sabía, entonces, por lo que me habían contado en casa, que no esos dos hombres, sino el uniforme lo que representaba, la represión dura del régimen, y es contra ese miedo, para que nunca más un niño cruzándose por la calle con dos policías sienta miedo de lo que representa esa gente, que el libro este también se alza. Acabaré también hablando de Pablo Iglesias, pero también de Joan Tardà y de todos los políticos que ya sois congresistas, en un momento en el cual yo creo que hay posibilidad de, por ejemplo, cambiar ese fascista que está actuando de ministro del Interior desde hace no sé cuántos años, 4. En Cataluña también tenemos fascistas, Fernández Díaz es uno de ellos. Yo he escrito en el diario de trabajo, en el Punt Avui, que ese hombre cuando sale tendría que ser siempre en blanco y negro, porque es la imagen del franquismo todavía aquí. Pues es el momento de cambiar de ministro del Interior, de poner un ministro del Interior que abra el cajón donde están ahí encerradas las órdenes de detención que en su día cursó la jueza María Servini de Cubría, que por cierto tiene el libro, la edición en catalán, habrá que mandárselo, me imagino, también en castellano para que se acabe de fundamentar en el tema. Pues es el momento de cambiar el ministro del Interior para dar curso a esas órdenes de detención. El año yo creo que ha empezado muy bien, por lo que respeta la lucha de la calle argentina con el tema de Guadalajara. Hoy hay la noticia esta estupenda de Amnistía Internacional. Ahora voy a hacer de periodista para que quien no lo sepa. Hoy Amnistía Internacional ha hecho público que han presentado una querella igual que la argentina, pero en México, con la cual cosa se abre otra vía de presión para que el volcán estalle un día u otro. Y lo que insistía, lo que decía antes, es el momento para que los políticos como Joan, pues su lucha es incontestable y clara y firme por la verdad histórica y por la justicia, pues ahora es el momento, Joan. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes y salud a todas y a todos. Yo no voy a hablaros más del libro porque ciertamente debo deciros que atrapa. Y un libro que está bien fundamentado desde el punto de vista de la investigación y que además está construido con aquella capacidad de ir animando al lector a pasar página, es lo que creo que acaba configurando un éxito editorial, es cierto, en Cataluña lo ha sido, creo que lo será en castellano, por supuesto, máxime en estos próximos meses en los que intentaremos que todo aquello que atañe a la lucha antifascista y a las víctimas del fascismo vuelva a estar en el orden del día. Y además tengo la impresión que agradeceremos que se convierta en un instrumento para poder superar unos años, hablo de los últimos 3 o 4 años, 5 quizás, que ha existido un cierto retroceso en los ritmos
con los que habíamos encarado todo aquello que atañe, repito, a la memoria histórica, por decirlo de alguna manera. Suerte hemos tenido de la querella, que ha servido para mantenernos más o menos al día y no retroceder demasiado, que sí que se ha retrocedido, en la socialización de este objetivo. La razón es evidente, la crisis económica galopante, tan intensa, puso encima de la mesa temas mucho más perentorios que no otros, y esto se tradujo en los debates políticos, en todas las cámaras parlamentarias, fuesen en los distintos territorios del actual Estado español o en las Cortes Generales, es decir, que todo movimiento memorialista se vio un tanto tocado por la necesidad que, de encarar otros debates. Bien, fijaros, han transcurrido 12 años entre el 2004 y donde estamos ahora, ¿no? Fijaros que, para ser sinceros, el modelo de impunidad español no hemos conseguido resquebrajarlo. No lo hemos conseguido. Incluso podríamos decir que a efectos reales estamos donde estábamos. Claro, dicho así, puede parecer que seamos unos fracasados. No, hemos avanzado muchísimo. Porque en el año 2004, quiero recordaros que yo no intentaré ni nunca haré propaganda partidista. Pero en el año 2004, las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas políticas que se presentaban en las elecciones, incluso en sus programas electorales, había desaparecido cualquier atisbo de reivindicación relacionada con las víctimas de la dictadura. Incluso partidos políticos que tenían un larguísimo victimario de personas asesinadas. Incluso hay que reconocer que en el año 2004 no habíamos previsto poder enterrar a Aznar. Tuvieron que ocurrir hechos muy, muy trágicos en Madrid para que la derecha fuese digamos, desterrada de la gobernación en el Estado español. Entonces, precisamente porque el Partido Socialista Obrero Español no tenía los suficientes apoyos como para poder investir a Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, tuvieron que aceptar unas condiciones que pusimos, en este caso los republicanos catalanes, a fin de efecto que Zapatero pudiera ser presidente del gobierno. Y la condición que pusimos, una de las condiciones que pusimos, es que tenían que hacer una ley para reparar a las víctimas de la dictadura. Y esto fue un éxito para todos. Y efectivamente, el Partido Socialista dijo que sí. Es más, no solamente dijo que sí, sino que al cabo de pocos meses se debatió por primera vez una iniciativa parlamentaria en el Parlamento español que reclamaba la anulación de la sentencia del presidente Lluís Companys, porque nosotros creíamos que si conseguíamos la anulación de Companys, por efecto dominó, tendrían que anularse todas las otras sentencias. Lo mismo que hizo Helmut Kohl, que no era trotskista ni mucho menos, anulando en el año 1998 todas las sentencias de los tribunales nazis desde el año 1933. El Partido Socialista dijo que sí, se aprobó, dijo que la ley de la memoria ya anularía las sentencias, que es la piedra angular del problema. Es más, la vicepresidenta, un 15 de octubre, día en que asesinaron en el año 40 a Lluís Companys, fue a Barcelona y al lado del presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, dijo que efectivamente el Estado español anularía la sentencia del presidente Lluís Companys y por ende el resto. Bien, pasaron 2 años, se hizo la ley de la memoria y nosotros, los republicanos, que fuimos el catalizador que hizo posible la tramitación de esta ley, fuimos los únicos
que tuvimos que votar no. Y otras fuerzas políticas de izquierda consideraron que tenían que votar sí. ¿Por qué votamos no? Porque entendíamos que si todas las izquierdas legitimaban la ley, entonces todo estaba muerto. ¿Por qué no podíamos legitimar la ley? Porque la ley lo que hace es, y ahora hablo solamente de lo que nos atañe, tema de tribunales, sentencias, fusilamientos, etc. Lo que hace la ley es solo reconocer la ilegitimidad, que es la filosofía Villarejo, solo reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas. No reconoce la ilegalidad. En consecuencia, las sentencias son ilegítimas, pero no son ilegales. Y aquí está el quid de la cuestión. Es decir, lo que hace la ley de la memoria es mantener el status quo de la legalidad de la dictadura franquista. Claro, no podían hacer otra cosa, porque si realmente reconocían la ilegalidad de los tribunales, todo el aparato se desmoronaba. Con lo cual, desde la ley de amnistía preconstitucional de 15 de octubre del año 77 hasta el mismo debate que hubo hace pocos meses, pocos años, cuando el anterior jefe del Estado le pasó los trastos al actual, todo quedaba absolutamente contaminado. Es decir, es evidente que cuando los dirigentes políticos de derechas y de izquierdas que están avalando esta ley dicen no podemos hacerlo, en el fondo están hablando conscientes de que si realmente se apuntan a las tesis que defendemos nosotros, todo el aparato, todo este modelo de impunidad queda absolutamente, no solamente resquebrajado, sino que se hunde. Lo cual nos lleva a la situación actual. Sería impensable que en el Bundestag de Alemania hubiera una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialismo. Y en cambio hay una sala en el Parlamento español, donde se legislan leyes democráticas dedicada a Fraga Iribarne. Fraga Iribarne, que se fue de este mundo sin pedir nunca perdón y recordar los hechos de Vitoria o recordar el papel que tenía en el gobierno español cuando se asesinó a Julián Grimau. Y es absolutamente normal, está absolutamente normalizado que Manuel Fraga Iribarne tenga una sala, digo, dedicada en un espacio del Parlamento español. Lo cual nos lleva, y este ejemplo es extensible a otros muchos, recordar cuando Bono, sin ningún rubor, hizo desfilar al lado de un republicano español que había sido maquisar en Francia, que había entrado en París con Leclerc, lo hizo desfilar al lado de un ciudadano que había formado parte de la División Azul, y no pasa nada. Es decir, la gran pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el precio de la desmemoria? Y nosotros defendemos, y esto lo dejo para el debate, y es ya muy largo y forma parte de un discurso más profundo, nosotros entendemos que la impunidad está en la base de esta democracia low cost. La impunidad es lo que avala la relativización de los valores democráticos. Es lo que hace normal la corrupción. Es lo que hace normal las puertas giratorias. Es lo que hace normal el todo vale. Es lo que hace normal una concepción de la democracia, no como los anglosajones que la fundamentan en el respeto, en la no vulneración,
sino que aquí se apoya en la mayoría, la estricta mayoría. Tienes la mayoría y en consecuencia actúas sin ningún tipo de capacidad de diálogo y de comprensión de lo poliédrico que es nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto la sociedad no se ha escandalizado de lo que hizo el Partido Socialista en el año 2009. Recordar que en el año 2003, todavía fue posible que Garzón juzgara a Caballo, el torturador argentino. En el año 2009 el Partido Socialista ya se cargó buena parte de la justicia universal. En el año 2009, es decir, aquellos mismos que decían en el 2004 que estaban en condiciones de una vez por todas encarar con una ley la justicia que se requiere para las víctimas del franquismo, en el año 2009 ya se cargan buena parte de la justicia universal. Y recordar que a partir del 2009, para que un tribunal español pudiera encausar a un genocida, ya era necesario que este genocida estuviera implicado en un caso que tuviera alguna relación con el Estado español. Ya no es justicia universal. Y luego en el 2014, ¿qué ocurrió en el 2014 ya con el Partido Popular? Que le dio todavía otra vuelta de tuerca. Lo que hacen es, solamente si el genocida, el torturador, puede ser juzgado por el Estado español, si es español, o bien es un extranjero que reside en España. Con lo cual, la justicia universal ya no solamente no es universal, sino que se va restringiendo hasta el punto que la víctima, aun cuando sea española, si ha ocurrido fuera de territorio español, el Estado español ya se lava las manos, entendiendo que la justicia ya la buscará en el lugar donde él ha sido víctima, que por supuesto no es, en muchos casos, una democracia. Y además, el Partido Popular ya aprueba que todos los casos que estén en curso quedan sobreseídos, que como sabéis fue lo que el embajador de China, básicamente por las presiones de Israel y las presiones de China y de los Estados Unidos. Es decir, fijaros, todo ello a caballo de la crisis económica. Y sabéis vosotros, y lo saben las entidades, cómo y de qué manera nos ha costado las fuerzas de izquierda, yo hablo por los republicanos, incluso denunciar todo lo que estaba ocurriendo, porque ciertamente estábamos inmersos en los desahucios, ¿no?, en el incremento brutal del paro, en el desguace del estado de bienestar, con lo cual es cierto que estos temas, ellos eran muy conscientes, de la misma manera que la ley Mordaza no es otra cosa que la ley que acompaña la necesidad de reprimir en función del desguace, ellos sabían que era el momento perfecto para poder ir, digamos, achicando el Estado democrático. De manera que estamos en una situación un tanto jodida. Un tanto jodida. Yo quisiera recordar una anécdota y luego apuntar tres o cuatro cosas sobre el momento actual que puedan servir para el debate. No me resisto a una anécdota. Mira, en el año 2011 tuve la oportunidad, y perdonad que tenga que hablar de mí, ¿eh? Y ahora, olvidados de Joan Tardà, un diputado, ¿eh? En el año 2011 tuvimos una gran oportunidad, porque el Partido Socialista se planteaba la necesidad de hacer una nueva ley para rehabilitar mejor a las víctimas del terrorismo. Nosotros siempre hemos dicho que un Estado, por mucho que haga por las víctimas,
siempre será poco. Bien, y nosotros dijimos, bueno, es una buena oportunidad, es una gran oportunidad, porque hay que acabar ya con las víctimas de primera y las víctimas de segunda. E intentamos negociar con el Partido Socialista y les dijimos, es una gran oportunidad, es la oportunidad de poner encima de la mesa también las víctimas de los crímenes de Estado, de los grupos fascistas, de los grupos paramilitares, de la Guardia Civil, de las torturas. Recuerdo que hubo un diputado socialista que la mando mucho, que es más joven que yo, y me escuchaba con cara de estupor. Y yo pensaba, ese tío se cree que le hablo de la toma de Tetuán. Porque hacía una cara como decir, yo decía, ese tío está pensando, y ese tarda, ¿de qué coño me está hablando? Es decir, lo preocupante era que parecía como si le hablaras de algo que no estaba, no porque sea mala persona, sino le hablabas de algo que ya no estaba en su agenda. No estaba en su agenda. Preocupante que fuera una persona mucho más joven y que ahora tiene un papel muy importante en el Grupo Socialista. Pero fijaros, entonces opté por lo siguiente, y eso viene a la anécdota, y luego hablaré de lo otro y acabaré. Opté por lo siguiente, opté por intentar crear mucha tensión en el Parlamento Español. Y entonces tenía 10 minutos para hablar y me limité a decir, señorías del Partido Popular y señorías del Partido Socialista, ustedes han decidido hoy, salvo que hoy rectifiquen, consagrar la existencia de dos clases de víctimas y ello es inadmisible y vergonzante. Y acto seguido dije, Agustín Rueda Sierra, Martín Marcó Barcellá, Gustau Muñoz del Bustillo, Jordi Martínez de Foix, Vicente Antón Ferrero, Miguel Arregui, Ignacio Arregui, María Asensio, Francisco Aznar, es decir, como sabéis, más de 100 personas que durante la transición fueron asesinadas por el sistema. Os podéis imaginar la tensión que se creó, ¿vale? Bien, y al final sacamos, Esquerra decidió sacar la fotografía de Salvador Puig Antich, que era una mica el final de todo, como el corolario de aquello. Pero la anécdota viene de eso. Dice, acaba diciendo, señorías, las víctimas de aquellos, cuando ya se había acabado la lectura larguísima de nombres, compañeros de Galicia, de Andalucía, gente que ha ido, fue cayendo, ¿no? Decía, señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy serán olvidadas, como olvidadas, sí, como olvidadas. Y luego dije, señor Zapatero, míreme, míreme, porque no miraba, estaba así, cabizbajo, y entenderéis por qué en la anécdota final. Como olvidadas fueron otras. Este es el retrato del olvido. Sacamos el retrato de Salvador Puig Antich. Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, no se reconocen las víctimas de los grupos fascistas durante los años de transición, de igual manera que no han querido reconocer en la ley de la memoria otras víctimas de unos años, pocos, muy pocos anteriores, como Salvador Puig Antich. Y esto es una vergüenza. Y luego dije, ¿se imaginan ustedes, señores socialistas, que pierdan las elecciones y vuelva a la derecha? Y la derecha volvió. Y cuando bajaba y pasaba por el lado de Zapatero me miró. Y al lado tenía la vicepresidenta del gobierno. Y me dijo, Joan, algo habrá que hacer. Y yo le dije, pues díselo al presidente del gobierno. Es decir, eran muy conscientes de la vergüenza que suponía no aprovechar, porque luego efectivamente perdieron las elecciones, ¿no? Y ante esto acabo, nosotros contemplamos tres escenarios. Es cierto que la correlación de fuerzas ha cambiado en el Parlamento Español. Vamos a verlo.
Nosotros volveremos a presentar ya de inmediato en el registro, presentaremos nuestro proyecto de ley de la memoria histórica, por decirlo de alguna manera, que es el que nos derrotaron en el 2004, que es el que nos derrotaron en el 2008, que es el que nos derrotaron en el 2011, y ahora lo volveremos a presentar, es el mismo, porque no ha cambiado absolutamente nada. Dos, estamos en el Frente Internacional, gracias a los compañeros que abrieron la causa de Argentina, y luego viene lo más apasionante para nosotros, y lo entenderéis. Durante esta campaña electoral ya hemos dicho que el primer acto que hará el primer presidente de la República de Cataluña, lo hemos dicho durante la campaña electoral, el primer acto que hará el presidente de la República de Cataluña será anular la sentencia del presidente Lluís Companys. Esto será lo primero que haremos el día que proclamemos la República. Y para conseguirlo, estamos trabajando todas las fuerzas políticas catalanas que en el proceso constituyente que iniciaremos ya, porque la comisión, ya se ha creado una comisión en el Parlamento catalán que tiene como objetivo en estos 18 meses, que es el plazo que nos hemos fijado para terminar los trabajos y hacer el referéndum de la futura Constitución de la República, el tema de las víctimas tiene que ser troncal. Es decir, formará parte del debate en este proceso constituyente, porque tiene que estar no en los principios rectores de la futura Constitución de la República, sino que tiene que estar en el artículo 2, 3, 4, en los primeros artículos habrá el tema de las víctimas. Y vamos a revisar y anular todas las sentencias que estén implicados ciudadanos de Cataluña o hechos que hayan ocurrido en Cataluña, que es, digamos, la palanca que nos permitirá anular las sentencias. Sentencias que se anularán desde la justicia catalana y que ciertamente, en una primera época, es posible que la justicia española no quiera reconocer esta anulación. Y por otro lado, todas las víctimas españolas podrán acudir a los tribunales de la República a fin y efecto de poder hacer lo que nos ha negado el Estado español. Y si hay alguien que no se lo crea, pues me remito a nuestro compromiso de finalizar todo lo que nos hemos propuesto y que, a diferencia de antes, ahora esto está sostenido por un gobierno que, como sabéis, lleva pocas semanas de funcionamiento, pero que tiene que acabar los trabajos en 18 meses. Es decir, este es nuestro proyecto y desde aquí siempre a vuestro servicio y al servicio de la causa del antifascismo. Y eso que Salvador no era independentista. Sí. Tema para el debate. Nosotros hablamos de víctimas del fascismo. Da igual que cada uno piense como quiera. Pero cuando lo matan a él, matan hasta su lucha, que es una lucha básicamente de clase, pero matan también a la lucha del pueblo catalán. Por eso le dan garrote cuando, con la ley en la mano, o sea, está la vulneración de derechos, está la perversión del proceso, que hasta el último minuto no se cumple la ley. ¿Por qué? Porque había que fusilarlo. ¿Por qué? Porque lo condena la justicia militar. Y la justicia militar dice que todo aquel que es condenado tiene que ser pasado por las armas. Que quiere decir, pelotón de fusilamiento y fusilado como fue Chiqui, el último en Cataluña. Pues no, le dan garrote, porque con el garrote se garrota también todo. Bueno, nos hemos pasado 4 minutos. Esto es increíble. Antes de empezar y a pedir, quería comentaros una cosa. Sabéis que hay el hermoso lío ese del callejero en Madrid. Hoy parece
que se han presentado la gente del PP y de Ciudadanos pidiendo que hubiera calles para las víctimas del terrorismo de ETA en Madrid, y hay una iniciativa que está recogiendo firmas, y ahí la tendréis, para poner una calle a nombre del fiscal Jesús Vicente Chamorro. Es un fiscal de la época de la que estamos hablando, es uno de los fundadores de Justicia Democrática, que fue recogió a la gente que peleó en la judicatura contra la dictadura. Yo lo recuerdo por una cosa que no me resisto a contar. En un congreso que hacían en León, los abogados plantearon la necesidad de hacer un estatuto del preso político. Pues esta es la única persona que dijo, oye, si vamos a hacer un estatuto del preso político, ¿por qué no lo hacen los presos? Y nosotros que estamos ahí en el Taleguillón, nos llegó el encargo de que empezáramos a ver, y les hicimos una propuesta. No sirvió de nada, claro, porque ni siquiera en el Congreso de Abogados salió el estatuto del preso político, pero nos pasamos unos meses discutiendo el estatuto del preso político, para aquí y para allá, y tal y cual, y nos salió un estatuto de... El otro día lo leí, porque lo mandamos para una cuestión. Joder, pues nos salió muy bien aquel estatuto del preso político. Bueno, ahí tenéis firmas para pedir una calle a nombre de este, que también ha habido algún jurista que otro en este país digno de tal nombre. Bueno, ahora cogemos palabras... Cogemos unas cuantas y después, a partir de un momento, pues se puede ir contestando desde la mesa. Aquí hay un micro. Tú te encargas de... Pues venga, a ver quién abre fuego. Charo. Muchas gracias por todo lo que habéis estado comentando. Y quería decirte, Jordi, que vale, los periodistas no deben de a lo mejor salir en la foto, pero la labor del periodismo de investigación es muy importante, porque por desgracia, los libros de texto no recogen nada, si no se saca en artículos de investigación, en trabajos para historia que no se van a publicar en los libros de texto, ninguno de los jovencitos conocería nada de esto. Y por desgracia, pues algo de eso hemos estado hablando antes con Mersona. El paso del tiempo es implacable y hay mucha gente que no puede contarnos ya sus testimonios, y en este caso pues una suerte que todavía se pueda echar mano de personas que podían dar el testimonio. Lo que está diciendo, hay una o dos personas que salen en el libro que desde que yo hablé con ellas a la fecha de hoy ya han fallecido. Es ahora que... Sí, sí, es inminente, no podemos dejar pasar la oportunidad. Y simplemente comentar, el caso de Salvador, hubo por un lado la suerte de que se pudiera difundir a través de la película, pero también caemos muchas veces cuando se trata desde esos ámbitos que se hace como una especie de mística y bueno, novelilla, y parece como que no ha sido real, que... Pues eso, no se queda, por ejemplo, en el reflejado claramente los ideales de Salvador, el por qué estaba luchando, queda todo un poquito envuelto después. O sea, evidentemente en una película es difícil el poder hacerla atractiva. Una película muy buena y muy criticable a la vez. Sí, o sea, es buena porque... Pero ha servido para mucho, ¿eh? Porque se ha podido dar a conocer el caso, sí. que da para poder hacer, pues eso, cicloforum y que la gente pues pueda debatirlo, etcétera. Sí, lo que pasa, y va bien que comentes esto, yo te voy cortando sobre la marcha. Yo critico una cosa fundamental en el libro, que es la forma. Caso Puchantik, yo me imagino que todo el mundo sabe de qué va el tema. Calle Girona número 80, 70. De Barcelona,
si nunca pasáis por ahí, os recomiendo que vayáis. La portería está como se quedó después del tiroteo. Se detiene ahí a Puig Antic y a Xavier Garriga Paiutubí, militantes del MIL. Los introducen a la portería después de darles con culetazos tantos como pudieron. Ahí se desencadena un tiroteo donde muere un policía, donde Salvador resulta con un tiro en la boca y uno en la clavícula. ¿Quién disparó? Disparó Salvador, sí. Disparó la policía también. La policía lo negó. El libro va de... Esto es un... De aportar luz. Enjambre. Sí, enjambre, de aportar luz a qué pasó en esa portería. O sea, yo he cogido el momento del tiroteo y lo he analizado desde todos los ángulos posibles. Es un poco como la idea de Cercas en el toque del instante, que repite, repite, repite. Suárez ahí sentado. Pues un poco esa idea, ¿no? Como si se pudiera congelar el momento del tiroteo para analizarlo desde todos los puntos de vista con los testigos, con mi presencia analizando la película. Salvador, pistola, se tira de espaldas a una escalera, que es la escalera de esa portería, y dispara, sin que nadie lo toque, sin que nadie impida su acción. Con ese acto, explicado de esta forma en la película, Salvador está cometiendo un crimen, un asesinato. La historia fue otra. Es Salvador cogido por un policía con otro enfrente, después de recibir múltiples coletazos, una escena de confusión máxima. Yo no entiendo por qué la película no reprodujo al detalle la información que está en la causa y que te permite explicar cómo se presentan a un joven disparando en atracos, cosa que no había sido, que nunca había, él conducía, porque era un fitipaldi, se ponía, el MIL atracaba bancos, ellos decían que expoliaban bancos y con el botín después lo repartían, la idea era repartirlo para colectivos en lucha, etcétera, alguna fiesta también se pegaban, pero bueno, eran jóvenes, había que mantener también la estructura de la organización, etcétera, etcétera. O sea, la película la critico yo porque no cuenta los hechos, eso no lo entiendo. Vale, vamos a hacer una cosa, hacemos varias preguntas y después entramos nosotros. Es que si no, va a hablar poco el personal que interesa. Pero es que me provocaba y... Ya. Él quería hablar. Pues nada, buenas tardes, gracias por vuestras aportaciones. A mí el tema del MIL y Salvador Puig Antic, pues desde 1974 lo recuerdo perfectamente, cuando cruzando una calle de Embajadores se convocó a un acto de protesta aquí en Madrid, en la clandestinidad, y un poco me gustaría situarlo históricamente, el por qué se produce, o sea, por qué en ese momento histórico surge un grupo como el MIL, como una parte de Salvador Puig Antic. Entonces, ¿qué ocurría en 1973-74? No sé, cuatro detalles: revolución de los claveles, el Chile de Salvador Allende, la influencia cubana, nosotros que creíamos que la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina, cada acto clandestino arriesgaba nuestras vidas, eso es así, nos podían pegar un tiro, cintando, etcétera, etcétera. Bien, a mí lo que más me parece interesante, aparte de la vida personal, era en qué momento histórico ocurre la muerte de Carrero Blanco y el régimen necesita matar a alguien en ese momento, las fuerzas más duras, porque empezaba los pactos posibles de la transición. Ellos necesitaban asesinar a una persona, es decir, el régimen, pero también la oposición necesitaba un mártir. Y en Cataluña, sobre todo, hubo poquísima gente que se manifestó en contra o apoyó los comités de solidaridad que había o que se hicieron. Incluso CNT tuvo sus regañadientes para dejar un local a los comités de solidaridad con Salvador Puig Antic para que no fuera asesinado. Esto es súper importante.
cómo se porta la oposición, la asamblea catalana, que no mueve un dedo en favor de Salvador. Porque, por un lado, Salvador, el Mil, era anticapitalista, eso es importante, no era nacionalista, porque en ningún escrito aparece que sean nacionalistas, sí que son anticapitalistas, y entonces, pues bueno, a las fuerzas pseudemocráticas que empiezan a pactar con el régimen de Franco, no les interesa que haya un mártir, no que movilizarse a favor. Es una parte importante para mí. Y luego la parte ideológica, la aportación que hace el MIL desde el punto de vista ideológico a Comisiones Obreras, al movimiento obrera, al movimiento obrero de esos momentos, en el 74, ¿qué aportaciones? Bueno, no me voy a extender. Vamos a dar un par de ellas más. ¿Qué aportación ideológica hace el MIL a las fuerzas anticapitalistas? Y además, otra cosa importante es que como tenían una persona que escribía libros y una de las aportaciones importantes es que roban ellos y la olla, la otra organización olla, roban en los bancos para desde Francia imprimir libros y que los trabajadores puedan leer cosas un poco en la línea, no la oficial, que era la Comisiones Obreras y el PSUC, que esto también es, yo de mi punto de vista, muy interesante subrayar, con un lenguaje diferente, anticapitalista, consejista, en contra de los líderes, porque luego en el manifiesto final que hace el MIL cuando se disuelve, se critican a ellos mismos. No queremos ser una vanguardia, no queremos tener una parte militar y otra parte política, que un poco es la parte de la OSCE. Porque estaban en contra de sí mismos. Eso, es súper, súper interesante el profundizar en ese momento histórico y a mí lo que me, incluso, o sea, me parece súper bonito es ver cómo en ese momento histórico no hubiera asesinado a Carrero Blanco, pues probablemente el MIL hubiera, como montones de grupos izquierdistas que estábamos en ese momento, pues bueno, hoy sería recordado de otra forma. Y luego ya termino. La película para mí es mala, mala, mala. Pero ha servido mucho. Bueno, pero podemos discutir mucho, que no voy a entrar en ello, pero para mí, desde el principio, cuando él va a una manifestación, por su edad, no puede ir a una manifestación, hasta el final, en que el bueno de la película resulta que es el carcelero, cuando el carcelero luego se carga gente de la COPE, bueno, y hablar un poco de todo el tema legal, de cómo... no entro. Disculpar, y sobre todo, disculpa a la hermana, porque a lo mejor... pero sí que he trabajado mucho en la difusión del MIL durante la pandemia. Se nota porque... Sé mucho. Yo la... Me emociona. No sé si acababa de decir, ibas a decir alguna cosa. No, vale, me toca. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas noches ya. Me presento primero, soy Belén Murillo, soy la coordinadora de la Asamblea Nacional Catalana aquí en Madrid e impulsora del movimiento de la iniciativa Madrileños pel dret a decidir o Madrileños por el derecho a decidir, y soy madrileña. Y sobre todo, aparte de todo eso, lo que sí soy es la nieta de Antonio... Espera, que ya, ahora me emociono. Soy la nieta de Antonio Martínez García, que no era otro que un esclavo cualquiera de la Cruz de los Caídos. Y estas cosas yo creo que es importante recordarlas. Más que nada porque yo recuerdo hace años, y voy a ser breve, hace bastantes años ya cuando yo preparaba mi CAP para prepararme oposiciones para ser profesora de secundaria, me tocó las prácticas en un colegio. Yo por aquel entonces había empezado mi tesina doctoral, que era sobre la reconstrucción identitaria de Cataluña a través de la música, la nueva cançó hasta la música en aquel momento, hasta la acabé en el 2006. Documentado acojonante, ¿eh? Sobre... Sí.
sobre la censura, ¿lo has visto? Sí, lo han echado hace poco en TV3. Pues yo en aquel momento estaba haciendo aquella tesina doctoral y estaba muy metida en todo el tema de la nova cançó y acababa de descubrir dos canciones importantes, que una era Isi Cantu Trist, de Lluís Llach, y la otra Amargalida, de mi amigo Joan Isaac. En esas prácticas que yo hacía en el CAP, recuerdo porque, para que veamos un poco cómo han cambiado las cosas y qué es lo que va quedando después con el paso del tiempo. Recuerdo que el primer día que hice mis prácticas me tocó justamente me dieron a elegir un poco y dije, bueno, los temas que más controlo era sobre historia, era franquismo y transición. Entonces, el primer día llegó en la pizarra y escribí Franco, para introducir el tema así, a bocajarro. Esto era en uno de los cursos que además venían de haber dado historia anteriormente y tal, y una niña, bueno, era lo que ahora ya no es el COU, era segundo de bachillerato, tercero de bachillerato en aquel momento, me levantó la mano y me dijo, perdone, Franco, dice, ¿eso es nombre o apellido? Entonces yo me quedé, yo que tenía pensado alguna práctica un poco más profunda, ya me descuadro, pero aún así fui un poco intrépida y continué con la práctica. Y al final de mis prácticas les hice un ejercicio, les mandé buscar estas dos canciones, que buscaran, que trajeran las traducciones, que las leyeran, que interpretaran, que vieran, que se metieran un poco en la situación de la época y cómo la gente vivía ese silencio, ese miedo, ese estado, esa yarganit, del franquismo que hablaba Raimón, ¿no? Por ejemplo. Y cuando lo hicieron, se metieron, entendieron bien cómo funcionaba, más que las cosas históricas, entendieron cuál era el ambiente que se vivía. Una de las niñas me vino y me dijo, menos mal que esto son solo canciones. Si esto hubiera pasado de verdad, me tendría que ir de este país. Lástima que no tengo el teléfono, porque si no le llamo y le digo, bueno, no hay problema, nos independizamos cuando quieras. Es decir, no se acaban de creer realmente que esto hubiera pasado. O sea, eso era una canción, no era real, ¿no? Entonces, es una lástima que esto se pierda. Yo no sé cuántos niños hoy en día obviamente, pero a cuántos niños sus padres de a lo mejor 30 años, entre 30 y 40 años, ya les hablan de esto. Si es que ellos mismos alguna vez les han hablado de esto, ¿no? Esto es una lástima. La película, no sé si era muy buena o muy mala cinematográficamente, yo la vi, pero sí que eché a faltar algunas cosas. Por ejemplo, la canción de Joan Isaac no salía en la banda sonora, ¿eh? No salía, y Joan Isaac está un poquito mosqueado por este tema. Pero puede que sirviera, por lo menos, para poner en situación, ¿no? Y ya con eso lo dejo. Vamos a hacer una cosa. Hay tres preguntas. Después hacemos una segunda ronda. Tú querrás hablar, seguro. Sí. Y Joan, ¿tú querrías intervenir? No. Sí, no. Yo creo que Salvador. Sí. O sea, esta era nuestra lucha. Salvador no era una lucha independentista catalanista. Eso está claro. Lo que sí que está claro es que Salvador, la conciencia nacional, él y otros militantes del MIL, la tenían, otros no, porque algunos venían de Francia. El MIL nace en Toulouse, donde fue un foco de resistencia muy importante de los maquis refugiados allí. De hecho, son los maquis los que arman, llevan un día, me imagino, en un bosque, excavan en el suelo, sacan armas y se las entregan al MIL. Pero Salvador, Xavier Garriga, Peitubí, otros, la conciencia nacional, y el hecho nacional catalana, sí que la tenían. Sobre el tema de que en Cataluña no hubo la protesta que debería, eso es cierto. La oposición organizada en la Asamblea de Cataluña no veía el MIL como de los suyos. El MIL iba con pistolas, ¿eh? Y eso la Asamblea lo rechazaba. Salvador tuvo contacto con la Asamblea. Hay un poema en la página 384 que yo recojo libro de Joan Miquel Servià. Es un poema precioso porque es escrito la noche, madrugada del 2 de marzo, en el momento en que Marsón y sus hermanos estaban con Salvador. Yo no. Tú no fuiste, es verdad, porque tú eres joven, disculpa. Porque Inma Montse Carme están en capilla con Salvador en la prisión. Joan Miquel Servià tuvo la noticia que esa noche se iba a ejecutar a Salvador, fue hacia la Modelo, la vio rodeada de guardias civiles, algunos locos quisieron intentar alguna cosa, imposible hacer nada.
se fue a su casa, escribe un poema que es delicioso porque es describir la rabia, la impotencia, la gravedad de ese momento, y habla de ese mirar para otro lado que hizo la oposición organizada en Cataluña. El último verso dice: de aquí a 4 horas pasarás a ser la fastidiosa mala conciencia de algunos que se dicen amos de la lucha y que al primer guiño cariñoso que les hagan pactarán un asiento en el presbiterio con los mismos que de aquí a 4 horas, 22 años solo, te matarán. Pues estaba anunciando lo que pasaría al cabo de 4 días con la transición y criticaba pues ese no movilizarse que hubo en Cataluña, esa no movilización. Hablamos de Belén de irse del país, y en sí se fue del país, es la persona, el testigo que yo aporto más importante. Hay distintos, veréis, nuevos y con unas relaciones extraordinarias para lo que es el caso. Este último testigo es una persona que presenció, yo os voy a contar eso, presenció él en directo, en vivo, porque estaba en los juzgados militares, la manipulación extrema que sufrió el caso. Él no tenía nada que ver con los jueces, estaba ahí porque le tocaba estar, y lo vivió tan mal que así que pudo, y después de la ejecución de El Salvador, con su mujer, se fue al extranjero porque se sentía, sin serlo, ya lo veréis, corresponsable de la gran injusticia y del asesinato que se cometió con El Salvador. Ese hombre se fue del país durante muchos años y después volvió y ahora vive en esa ciudad que os contaba antes, pequeña, lo quería apuntar yo de lo que es. Lo de la peli, a mí me da rabia cuando dicen que es muy, muy mala. A ver, no es... Claro, sí, me da rabia porque lo que se cuenta todo es verdad. Todo es verdad. No, no te lo prometo, coño. Eso sí, es verdad. Sí. Vale, pero es verdad. Y bueno, a ver... Ha servido para que muchas chicas, como lo que yo he dicho antes, Maya Rull, que vive una privilegiada en el corazón del Delta del Ebro, llamen a gente como yo, chicas de 16, 17 años, se les despierte el interés por el caso Kutepic. Ha servido para eso y para difundirlo. Mundialmente, porque ha ido por todas partes, y que yo si fuera anarquista no me gustaría nada, o sea, ¿vale? Esto es verdad, y si hubiera militado en aquel momento, también lo entiendo, pero coño, te pones en internet y hay cada personaje que dice cada cosa que muy anarquista, pero yo le rompería la cara, sí, de ti a ti. Claro, sí, es verdad. O sea, yo veo que es verdad que es floja en este aspecto, sí, es muy floja, es formato película, o sea, un poco de sexo, un poco de hostias, esto lo tiene, aunque a mí, yo no quería hacer la película, pero sí que encuentro que han tratado el tema dentro de ser una película, pues lo han tratado con mucho cariño y con mucho respeto hacia la gente que vivió, o sea, que vivió en aquel momento. Porque todos los personajes que salen en la peli, todos los que estaban vivos, los que estábamos vivos, pasamos por el señor guionista y tuvimos entrevista con él. Y los del Mil también. O sea, no es que ellos no les preguntaran nada. Y la gente estaba de acuerdo en lo que salió. Y antes de que se grabara, todo, nos lo pasaron otra vez el texto, que lo han tratado con rigor y con cariño, pero es formato película, y que sí, y que entiendo, lo otro, y ya está. Pero cuando dicen mala me da rabia. A mí me gustaría que Joan diera su opinión sobre eso que ya hemos comentado, ¿no? Pues que igual... Bueno... Yo, sinceramente, lo que pienso, ¿por qué a Puigdemont le ejecutan? Simplemente porque es anarquista, es libertario. Además, le ejecutan de una forma que ejecutan... Al mismo tiempo, ejecutan a un común. ¿Por qué? La imagen que hay que dar del anarquismo es otra vez la imagen del bandolero. La imagen de que no son políticos, sino que son, pues eso, bandoleros. De hecho,
la política está contra el anarquismo, que en ese momento empieza a despuntar. Yo estaba en un grupo anarquista, de la Revolución Obrera, que era de grupos autónomos. De hecho, tuvimos una reunión aquí en Madrid con todos los grupos, incluido el MIR, en la Sierra, y en esos momentos lo que hay que hacer es empieza a despuntar una juventud que se empieza a separar del PC y se empieza a separar de Comisiones Obreras, ¿no? Y quiere otra cosa y recuerda que hubo ahí un movimiento de obreros que eran anarquistas y que eran horizontales de verdad, y eso es lo que se quería. Pues el sistema tiene que acabar con eso. Y de hecho, cuando resurge la CNT y resurge con fuerza, ¿qué hace? El caso Scala. El caso Scala lo hace para también otra vez derrotar a la CNT y que caiga en eso el bandolerismo. De hecho, Martín Villa dice, yo no temo, no me preocupa ETA, me preocupan los anarquistas. Y os puedo asegurar que cuando otra vez empezó a subir otra vez la CNT después del caso Scala, que fue un descalabro bestial, Martín Villa llamó al secretario de la CNT y le dijo, os estáis quietecitos otra vez, os hago otro caso Scala. O sea, que lo que estaba bien claro es que lo que querían era que el anarquismo volviera a resurgir. De hecho, los pactos de la Moncloa, el anarquismo, junto con otras pequeñas fuerzas, son los únicos que dicen, no queremos esto, no hemos estado luchando por una falsa democracia. Bien. Yo quería... Hay una chica. Sí. Venga, dale. Dale, dale. Yo quería preguntar a las personas que estáis en la mesa vuestra opinión sobre las diferencias que hubo o incluso la desmovilización que hubo por parte de algunos sectores, bueno, de la mayoría, en solidaridad o contra la pena de muerte a Puchantich. O sea, yo recuerdo en aquel momento, yo había empezado en la lucha antifranquista con 15 años cuando el proceso de Burgos, o sea que a mí lo de la antirrepresión y eso me viene de lejos. Y en el momento en que Puchantich es juzgado y condenado, militaba en la LCR y recuerdo que muchísimos grupos no movieron un dedo por la excusa de que era anarquista, de que no, era un asesino, de que no sé qué, de la violencia, de pa' aquí, de pa' allá. Y otra gente sí nos movimos bastante. Entonces, quería saber vuestra opinión sobre ese tema. Y luego quería hacer un comentario a algo que me parece que ha dicho el autor, que era lo de que ojalá que los niños no le tengan miedo a los policías, que llegue un momento que no le tengan miedo a los policías. Yo digo, ojalá los niños le sigan teniendo miedo a la policía. Y os voy a contar una anécdota que presencié hace unos días en la estación de Atocha, que ahora con todo esto de que nos quieren... convencer de que nos están protegiendo del terrorismo, están todas las estaciones de tren tomadas por la policía y los sitios así públicos, había una furgona de la policía y un niño, o sea, y un policía todo pertrechado hablando con un niño que tendría 10 o 12 años. Y yo estaba allí al lado y le estaba enseñando su pistolón, su chaleco antibalas, sus protecciones de las piernas y tal. Y el niño allí alucinado y de repente le dice, espera que te voy a regalar una cosa. Y se fue al furgón y pidió para regalarle al niño una pelota de goma. Sin más comentarios. Ojalá le sigan teniendo miedo a la policía, a las niñas y los niños. Me parece que el sentido de la frase que he dicho yo. No era ese. ¿Puedo decir un par de cosas? Sí. Vamos a ver. Yo... Dos cositas, muy y Joan, muy rápido, y seguimos. Bueno, pues venga, tú. No, muy dale. Rápido, porque no, yo estoy de acuerdo que estaba cantado que había fuerzas antifranquistas que no iban a participar, al menos no iban a poner ni mucho menos toda la carne en el asador, y además lo viví, para salvar, entre comillado grueso, a Puigdemont. La dialéctica no era independentismo sí, independentismo no, porque existen las memorias de Carles García Soler, hoy día militante de Esquerra Republicana, entonces uno de los fundadores de OIA y luego de FAC, de Front de Alliberament de Cataluña, que estaba en la cárcel
a raíz de otras acciones de lucha armada, que luego fue uno de los que se fugaron de Segovia, en donde cayó. 40 años, el 6 de abril. Y él cuenta precisamente la tensión que se vivía en la cárcel modelo de Barcelona, la tensión enorme entre ellos y los detenidos que provenían del Partido Unificado de Cataluña o provenían de otras formaciones políticas antifranquistas que de alguna manera tenían una estrategia muy, pero que muy distinta y que luego cuajó incluso en las diferencias enormes que había sobre cómo encarar la lucha por la amnistía, ¿no? Que la amnistía solamente acogió a un sector de los luchadores antifascistas. De hecho, la dialéctica era clara. Quien optaba por la lucha, la acción directa o la lucha armada, dos cosas distintas, o aquellos que habían optado por aquello que anunciaba lo que luego, digamos, el paradigma es cuando Carrillo acepta la bandera monárquica, ¿no? Es decir, que esto es cierto, pero creo que es un reduccionismo creer que era porque no eran independentistas, porque, repito, al lado de Lemmil, en estas posiciones, también estaba Oya y Fac, es decir, los precedentes de Terra Lliure. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Vale, pues ya está, cojonudo. Y luego, yo tengo la impresión que hay que hacer el esfuerzo en los próximos meses para diferenciar lo que es el debate de lo que se hizo durante la transición. Esto hay que separarlo, este debate que lo arrastraremos mientras vivamos, ¿no? Esto hay que separarlo de las consecuencias de la transición. ¿Por qué? Porque si no, contaminamos todo lo que tenemos que hacer. Es decir, en todo aquello que afecta a la lucha para reparar las víctimas del franquismo y de la transición, y entendiendo como transición, adentrándonos en los años 80, que es un tema también que según que fueras políticas, cuando les hablas de víctimas de los crímenes de Estado en los años 80, se ponen muy nerviosos, ¿no? Pero digamos que no podemos contaminarlos todavía por el gran debate, que cada vez será más académico y menos político, nos guste o no, de las contradicciones de la contradicción, perdón, de la transición. Porque si no, hace que los socialistas y los socialdemócratas no quieran sumarse al carro, porque de alguna manera se sienten que traicionan su transición, que además han ido por todo el mundo diciendo Felipe González Dixit, que era el modelo a exportar en todo el mundo, ¿no? Y claro, ahora no pueden asumir, digamos, tanto error, ¿no? Digo porque creo que en los próximos meses, si no, no conseguiremos, aun cuando Podemos diga que lo hará, vamos a verlo, no conseguiremos mover a la socialdemocracia española. Y si no conseguimos mover la socialdemocracia española y este hombre aquí, saben que en estos últimos 4 años, aun cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, el Partido Socialista Obrero Español, que le hubiera resultado barato, ¿no?, apuntarse a tantas iniciativas que habéis pretendido que firmaran y no han querido firmarlas. Y si no conseguimos mover la socialdemocracia española, aun cuando haya cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento Español, no lo conseguiremos. Es decir, creo que tendríamos que separar, repito, lo que vamos a encarar de los grandes debates que los arrastraremos toda la vida, que si uno traicionó a otro o otro a uno, porque también nos podríamos ir a los hechos de mayo de 37 en Barcelona, ¿no? No, lo digo porque creo que si no nos contaminamos mucho, ¿eh? Porque he visto muchas reuniones que acaban mal porque sabe todo aquello, claro. Bien, perdonar, sí, ahora me toca hablar. Perdona, tinc jo la paraula, perdona, és que l'havia demanat abans. Ah, Carlos, vale. Sí. Benvinguts i moltíssimes gràcies, Joan, Jordi, Marsona, gràcies, Chato. Jo simplemente quería comentar que tengo dos recuerdos de aquella época. Vivía en Barcelona, militaba en las Juventudes Comunistas y cuando veíamos claro que le iban a matar, intenté movilizarlas y lo hice con todas mis fuerzas.
el resultado fue inútil. Dijeron, es anarquista, está manchado de sangre, y le dejaron morir, ¿no? Desde entonces no he vuelto a militar jamás en un partido, ni lo voy a hacer, desde luego. Y estoy muchísimo más próximo a las ideas de Salvador de lo que estaba entonces. Lo que sí recuerdo con horror, y quería comentarlo para la gente joven que no lo vivió, que estáis aquí, es el paso del tiempo. El saber que le quedan tantas horas. Sabes que a esa persona, por lo que has estado luchando, le quedan un día, le quedan 10 horas, 8 horas, 7 horas, y llega un momento, cuando sale el sol, que te das cuenta de que ya no está, de que le han matado, y tienes una sensación de impotencia brutal, la misma que tuvimos el 27 de septiembre con los otros 5, ¿no? Yo lo que quería preguntaros es, ¿cómo está ahora la situación jurídica del caso de Salvador en España, con independencia del tema de la querella argentina? ¿Qué pasos se pueden dar, si creéis que se puede llegar a otras instancias que no sean las españolas para avergonzar a este país que se niega a condenar su dictadura? Muchas gracias. Bien, había una... Alguien, sí. Entonces, invito a las lecturas para que vean quién están parando a los socialistas, para que no ocurriera que fuera un grupo verdaderamente de izquierdas. Y el poder que tenía el PSOE era una izquierda que la CIA paró. Y la CIA paró porque no interesaba que hubiera un movimiento de izquierda. El partido PSOE es un partido español, ni es socialista ni es obrero. Y se reparten España igual que lo hace el PP. Entonces, no sé en qué mundo están nuestros políticos. Entonces, quería simplemente animar a las lecturas y pensar que España está en un lugar estratégico y que hay intereses de mucho peso donde Estados Unidos tiene mucho más interés. Porque si no, esto estaría resuelto. Es que son 80 años, ¿eh? 80, no 40. Vale. Bueno, que yo quería... comentar dos cositas. Una, parece evidente que el caso de Salvador no tuvo ni el apoyo que merecía, sin ninguna duda. No lo tuvo aquí, y creo que hoy, cuando estamos hablando de recuperar la memoria histórica, hay que recuperar también eso. Hay que explicar que en un determinado momento... Y de una forma demostrable, porque veníamos de haber parado la condena de muerte de Iñaki Sarasqueta y la de Andoni Arrizabalaga y la de Chucho Abrisqueta y la de los 9 de los procesos de Burgos. El primer problema es Salvador no tenía un movimiento detrás como aquel, como el que tuvo esa gente. Eso es... obvio, ese es un primer asunto. Y hay un segundo asunto, que es que las fuerzas mayoritarias de la izquierda en este país no se tomaron sobre ese tema el mínimo de responsabilidades para impulsarla. Lo hicieron por dos tipos de cosas, por la referencia al anarquismo y a la lucha armada. Voy a ver, sobre... El tema de finalmente es que quien entiende perfectamente la situación es el aparato de Estado de la dictadura, que se ha dado cuenta de que ahí sí hay una debilidad y que ahí sí puede vengarse de la muerte de Carrero Blanco y sí puede cambiar una... situación en la que venía de ir perdiendo una tras otra todas las batallas por poder matar un
luchador y no se le defendió. Cuando hablamos de recuperar la memoria histórica, recuperemos también eso, porque solo mirando de cara a cara a esas realidades podremos entendernos entre nosotros mismos y podremos asumir las cosas que hicimos bien, regular o mal. Yo estuve en un penal, en huelga de hambre, pero yo sé que la repercusión de esa huelga de hambre no fue la que había sido en anteriores ocasiones ni la que sería posteriormente. Ese es un asunto. Segundo, el tema de la lucha armada. Ahí también hay una confusión porque tiende a analizarse absolutamente fuera de contexto. Lo que nosotros debemos decir desde mi punto de vista es que quien hacía lucha armada, quien hacía violencia organizada era el aparato de Estado en aquel momento. Entonces se mataba sistemáticamente. Y había gente que en esa dinámica reaccionaba y consideraba que a esa violencia institucional había que responder con la violencia. Yo he estado en la cárcel con gente de 14 organizaciones que hacían lucha armada, 14. Y es que en barrios de Madrid, en Vicálvaro y en Villaverde, había organizaciones de barrio que se armaron. Y se armaron por una razón muy sencilla, porque mataban a su compañero de estudio, a su compañero de clase. Yo tenía 21 años cuando mataron a Salvador Puchantich. Y yo discutí con un agente si matábamos al hijo de Satanás del policía que lo había matado, que era un tipo que tenía otros asesinatos en sus espaldas y nos había torturado a más de uno. Afortunadamente, hubo gente lo suficientemente sensata como para plantear que no entráramos en esa vía. Pero hay que entender que la opción de responder a esa violencia con una violencia en el terreno político, en el plano político, es discutible. Se puede, pero en el plano ético, contra aquella dictadura asesina, cualquier forma de lucha estaba absolutamente legitimada, cualquiera. Y eso también hay que decirlo hoy, cuando hablemos de la memoria histórica, porque si no, parece que estamos recuperando una memoria histórica de cuéntame, con perdón. Y no, hay que recuperar la memoria histórica de la gente que nos mataban y de la situación que realmente teníamos. Y entonces se entiende que haya gente con 20 o con 21 años que decide coger una pipa. Que digamos que no es una cuestión que se hace por divertimento. Y este tipo de cosas tendremos que meter en nuestra discusión a la hora de entender qué pasó. A la hora de entender por qué la gente en sucesivos pasos decide que a esa violencia institucional que está matando gente, a Gaya se le responde también violentamente, porque si no estamos hablando de otro país y de otro momento. La gente que con la etiqueta de terrorismo antes o después de la dictadura, sobre luchas defensivas, sobre alianza indiscriminada, todo se junta en esa, con esa etiqueta y eso sirve para, desde un punto de vista político y desde un punto de vista moral, desprestigiar a esa gente. Eso estuvo detrás de lo que se hizo con Salvador, de la explicación de por qué no se movilizaba la gente con Salvador. Y ese es un error político que, puestos a recuperar la memoria histórica, señores, pongámoslo encima de la mesa y entendámoslo. Y cada uno tendrá mayor o menor responsabilidad en aquello, no me cabe la menor duda, pero pongámoslo encima de la mesa, si no, no avanzaremos. Nos quedan 10 minutitos. Rápidamente para responder sobre el tema de la no movilización cuando se ejecuta a Salvador. Funcionaba entonces en Cataluña, ya se ha nombrado, la Asamblea de Cataluña, que agrupaba
a las fuerzas políticas organizadas, lideradas por el PSUC, que era el gran, fue el gran partido de la, que luchó contra el franquismo en esa época. Posteriormente a la publicación del libro, yo he hablado con un militante anarquista catalán, de los que sí que se movilizaron, intentando crear opinión e intentando sacar a Salvador de lo que podríamos decir el corredor de la muerte, todo que no funcionaba como en Estados Unidos. Esta persona me cuenta a mí y me da crédito su testimonio, no lo encontráis en el libro porque es posterior, que él acude a una de las asambleas, una de las reuniones de la Asamblea de Cataluña, que pide a una persona que era un líder muy importante entonces y que después lo fue comunista con representación y cargo, etcétera, etcétera, le pide plantear el tema de la movilización a favor de la... Fue inteligente porque no lo planteó vamos a movilizarnos a favor de Salvador Puig Antich, sino que lo planteó vamos a montar una movilización en contra de la pena de muerte. Y ni así, me relató él, ni así se aceptó que el tema fuera debatido en el orden del día de esa asamblea. Hay que decir a favor de la Asamblea de Cataluña que por ese entonces hubo esa detención masiva, 113, la policía tiene un soplo y una reunión de la asamblea, pues ahí detienen a 113 que los encierran, con lo cual había una cierta desmovilización en ese momento. Pero lo que es evidente es que la asamblea no responde y en ese sentido yo me remito a lo que también se detalla en el poema y yo me pregunto, y eso ya es opinión, estando como estaba el tema ya en el final del franquismo, olvidándose ya al inicio de la nueva etapa, ¿se había pactado algo con alguien a cambio de no incendiar las calles? Posiblemente, esa sea una de las razones, insisto, es solo opinión, lo que sé que hubo, y eso ya es más para cuando quieran hacer otra película, eso es cierto, hubo intentos desesperados, ya lo he dicho antes, de sacar a Salvador, eso también lo he oído a posteriori del libro, pues escribe otro libro, pues bueno, igual sí, hoy en día. Compañeros de Salvador obtuvieron del ayuntamiento de una persona que tenían ahí dentro el mapa de las cloacas de la ciudad, de la zona de la Modelo, que está en el ensanche de Barcelona, ocupa cuatro islas del ensanche, todavía está ahí, y pasarán años. Y tuvieron a un tío todo un día ahí metido, a ver si era capaz de localizar, como el narco ese mexicano, de localizar donde se conectaban las cloacas con la Modelo para ver si se podía hacer un túnel. Casi se pierde ahí dentro, lo sacaron, al final desestimaron esta solución. Hubo un último intento el día del juicio. Se le traslada a Salvador, que se está preparando una acción para cuando el furgón se ha trasladado de la Modelo al juzgado militar. La Modelo está en el ensanche, ya lo he dicho, el juzgado que era Capitanía Militar, está enfrente del mar, al lado de Colón. Tenía que bajar el furgón transportando a Salvador a juicio por el paralel y los del MIL intentaron una locura de asaltar con armas de fuego para rescatarlo el furgón. Salvador se ve que lo desestimó, dijo que no quería. ¿Cómo está el caso jurídico en esos momentos? Pues está parado. Fue en el 2007 cuando el Supremo desestimó el recurso. Hay un debate jurídico que yo planteo en el libro. Era la segunda vez en el 2005, por segunda vez se planteó un recurso de revisión. El primero fue serio, el segundo fue muy, muy fundamentado. Se denegó, como ya he dicho. Mi opinión es que si aportas otra vez nuevos datos, nuevos elementos de prueba, puede plantearse otra vez un nuevo recurso de revisión. Sabestea Martínez Ramos estudió el libro, veréis que yo he trabajado también con él, estudió los nuevos testigos, lo que pasa es que para plantear un nuevo proceso de recurso, estos testigos tendrían que querer presentarse, la cosa es difícil. Sabestea dice una cosa que es muy bonita, dice
al fin y al cabo, ahora podemos estar tranquilos porque ya sabemos lo que pasó. Y desde el punto de vista, pues las hermanas Puigantic pueden estar tranquilas en el sentido de que los hechos fueron como finalmente se ha podido descubrir que fueron, y no como los relató ese nefasto apartado de hechos probados, de esa aún más nefasta sentencia redactada por el señor Carlos Rey. Una frase, razón por la cual nosotros no hemos optado nunca, y lo hemos respetado mucho siempre, la vía de las revisiones. Siempre hemos entendido que la línea era las anulaciones. Son dos visiones de la jugada, las dos interesantísimas. Bueno, pero alguna cosa se ha quedado. No, por supuesto, pero digamos para no... Tenemos pendiente el tema troncal, que es el de las anulaciones. Sí, pero no un caso como Salvador, que es un caso troncal... Porque Peiró, la hija de Peiró, que ya tiene 79, 80 años, uh-huh, ha fracasado... Y para no hablar los familiares de Granados, etcétera, etcétera. Es decir, la frustración que ha generado el intento de revisiones ha sido horrible, pero ciertamente, perdón. Desde un punto de vista jurídico es distinto lo que se ha intentado en el Supremo que la querella argentina. Sí. El Supremo revisar el caso, la querella es ir contra... Os aviso... Nos quedan tres minutitos. Habla él. Gracias, y lamentándolo mucho, vale, hay que levantar dos cosas el campo. Sueltas. Una, la primera sobre la transición. Yo sí creo que hace falta ese debate sobre la transición. No entiendo que tenga que enfrentar las consecuencias de la transición si no entiendo lo que pasó en la transición. Y bueno, luego si decimos que una de las justificaciones es que entonces el PSOE ya no entra, pues es que si no tiene que entrar, porque. Que si una justificación es que entonces el PSOE ya no puede entrar al debate o lo que sea, no entiendo, ¿no? Has dicho algo así, ¿no? Como que no, el PSOE... Bueno, igual me he explicado mal, ¿eh? Luego te lo cuento. Vale, luego me lo cuentas. Bueno, si no has entendido es que lo he explicado mal. Vale, lo que he entendido es que si teníamos ese debate, que algunos grupos como el PSOE se quedaban fuera. Y digo que es que si se tienen que quedar fuera, pues traidores se tienen que quedar fuera. Sí, pero ahora están absolutamente fuera, lo cual no es suficiente. No es suficiente. Y bueno, y sobre lo de volver al 37, al 36, opino lo mismo. No creo que hayamos recuperado lo que teníamos por entonces. No veo por qué no tenemos que recuperar ese debate. A lo mejor si no tenemos que recuperarlo es porque hay mucha gente que supuestamente nos está representando y está jugando en otra liga. Pero lo cierto es que la gente... Pero bueno, tampoco voy a seguir por ahí. Yo lo que quería decir, tengo 26 y bueno, yo cuando escuché a Salvador yo era... Era adolescente del todo y es de esos nombres que bueno, por entonces eran pocos y que me acompañaban, ¿no? Cuando iba al instituto y demás, y lo recuerdo con cariño. Y bueno, es una sensación estar aquí con su hermana. Y lo que... Espera, una cosa, ya acabo. Lo que quería decir también es que si yo vengo aquí, o sea, mi pregunta fundamental, que entiendo que el proceso es importante, es el tema del libro y tengo que conocer al Estado, ¿no?, para saber cómo me van a reprimir. Pero lo que más me interesa es saber pues, cuál era la pasión y cuáles eran las ideas de Salvador. Y en ese sentido he oído más insinuaciones sobre la gente que había de público que en la mesa. Mira, que nos habéis contado la historia de la izquierda parlamentaria. Muy fácil, hoy Salvador, si tuviera 20, 18... No, si no te lo digo tanto, lo veo súper bien, ¿eh? O sea, la ideología de Salvador, si hoy viviera y tuviera 16, 17, 18 años, sería de los que queman contenedores convencidos de que a la violencia... Claro, pero tampoco puedes reducir a eso. No, pero en el sentido de que contra la violencia del Estado que se ejerce, hay que responder también con la lucha... de calle, la lucha activa, la lucha de violencia. Pues yo opino que en ese sentido, si es la lucha de Salvador está bien que nos hagáis un repaso. Espera, un momento. Está bien el repaso de la izquierda parlamentaria, que yo creo que habría que señalarla como izquierda parlamentaria, porque a veces hablamos de los partidos y parece que sea la izquierda. Creo que una cosa es la izquierda parlamentaria y otra cosa es la izquierda, porque al final la gente está en la calle. Y creo que si hablamos de Salvador y hacemos ese repaso de la izquierda parlamentaria, hay que hacer un repaso de lo que piensa Salvador, ¿no? Y era lo único. Un anticapitalista. Vale. Una cosa, hay una cosa muy importante. No se hace caso de la llamada del Papa que hace a Franco. Y con Grimau ocurrió lo mismo. Sí, sí. Yo he hecho un análisis. No. El caso Salvador es Digo cuatro palabras. 15 segundos. Son las 9. 15 segundos nada más.
voy a decir simplemente que creo que hoy es muy importante reivindicar a gente como Salvador, porque es reivindicar a aquella parte de la izquierda antifranquista que no solo luchó por una democracia formal como lo que luego tuvimos, sino que luchó por cambiar el mundo, de los que luchamos por cambiar el mundo en aquel tiempo, entre los cuales estaba Salvador, y creo que es muy importante reivindicarlo y que esa izquierda es hoy más necesaria que nunca. Sí, sí.